Bueno, la banda es mi banda, Alex Campos Group, integrantes de todos lados, el bajista, Josh Allen, súper talentoso de la Universidad de Miami, él viene de Georgia, es americano, los otros dos locos son como hermanos míos, son cubanos, Kemuel Roy, pianista súper talentoso, toca actualmente en la banda de Arturo Sandoval, y el saxofonista Eri Paz, que ese es como mi otro hermano, es también muy talentoso y de verdad que estamos súper contentos de juntarnos a tocar. Bueno, básicamente uno, no todo el mundo, pero hay gente que, como mi caso, que no sé, tienden a buscar cosas diferentes en la música, cosas que te llaman la atención, cosas que son raras, diferentes, y para mí, como mis amigos de mi banda y la gente joven que toca jazz, es el componente de improvisación, o sea, es algo diferente y es tan libre, que no se parece a nada que de la música popular o otros estilos de música. Básicamente las reglas que tienes en el jazz son bastante abiertas en cuanto a lo que es improvisación, sonido. Gente de verdad que me ha marcado, Pat Metheny, la guitarra es uno de mis favoritos, me ha influenciado en mis composiciones, mi manera de tocar, de pensar. Gente como Herbie Hancock, Chick Corea y obviamente Wayne Shorter. De verdad que ha sido una gran influencia y bueno, la lista es infinita. Hay muchos jugadores, muchas voces, muchas cosas interesantes que decir y que recibir. Venimos tocando de hace ya un rato, tuvimos la dicha de tocar juntos en lo que es uno de los mejores festivales, uno de los más importantes del mundo, se llama Umbria Jazz Festival en Perugia, en Italia, y bueno, la experiencia nos cambió la vida básicamente. Los planes a futuro es bueno, grabar mi primer disco como solista, que contiene material original y uno que otro guest, que parecerá que ya sabrán quiénes son, y lo vamos a grabar en el lo que es el home de Noise Match Studios, que es un estudio comercial de grabación que estoy construyendo yo y abre también el año que viene, en el 2012.